conocer lo desconocido y lo que creías conocer. Destinos Ocultos. Por un turismo accesible, sustentable e inclusivo. Con la conducción de Matías Duarte. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Destinos Ocultos. Hoy, así como no pasó hace un montón de tiempo, estoy solo en el estudio, no tengo a nadie con quien hablar, ¿no? Es como que me siento un poquito aislado, me siento un poco en preventiva, ¿viste? Hace mucho no estaba solo acá en el estudio, pero no importa, porque por más que esté solo acá, estoy siempre acompañado por la gente que me escucha del otro lado. ¡Ay, más lindo! ¿Cómo se acuerda de la audiencia? Y sí, no, fuera de joda que sí, así me siento yo, así que hoy vamos a hablar de turismo, obviamente, como hacemos cada lunes, porque bueno, es un programa de turismo, es la gracia de que vamos a hablar, si no. Y vamos a destacar algunas cosas muy características, muy específicas, que por lo menos a mí me llamaron muchísimo la atención. Y estoy seguro que a ustedes también les va a llamar mucho la atención. ¿Y saben qué? Otra cosa, además del turismo y estas peculiaridades que tiene, me llama mucho la atención. Lo ricas que son las milanesas de Las Marías. O sea, algo tiene, para mí que le ponen algo mágico, que lo cocinan en otro lado, porque no se puede explicar cómo en Avenida Nazca, al 1600, hay un bar que prepare tan ricas milanesas. Parecen de otro mundo, es una cosa impresionante, riquísimas. Así que también seguimos con el programa de hoy, que vamos a hablar de distintas cosas, porque el turismo, obviamente, se puede pensar como una actividad enorme, en la que se pueden hacer muchísimas cosas. Esta gran actividad se puede ver de dos maneras, como un turismo alternativo o como un turismo masivo. Y de estas dos grandes esferas, digamos, se pueden desprender muchas ramas. Por ejemplo, en el turismo masivo encontramos el turismo de sol y playa, turismo de montaña, turismo de aventura, entre muchísimos otros segmentos que tiene. Y lo mismo pasa con el turismo alternativo, que tiene muchas variedades, como el turismo rural o el turismo ecológico, por mencionar los más conocidos. Resulta que estas variantes pueden desembocar en otras variantes, que a su vez desembocan en otras variantes, porque hay muchísimas variantes que se pueden ramificar de una sola actividad. Porque a cualquier cosa que se les ocurra, se le puede meter la palabra mágica turismo, y charán, ya tenés un circuito completamente nuevo y distinto a todo lo que uno conoce. Y realmente es increíble la cantidad de variantes que hay dentro de la actividad turística y cómo cada vez hay sectores cada vez más específicos. Por eso hoy no traigo los mejores tipos de turismo alternativo, tampoco traigo los más desconocidos, aunque sí es verdad que hay muchos que son bastante nuevos, bastante sorprendentes, que no se suelen ver en lados así muy conocidos, por lo menos, sino que traigo los turismos más específicos, los turismos que más segmentan una cantidad muy determinada de público, los cuales, si bien la mayoría son conocidos, son desconocidos, ya vamos a ver que hay por lo menos uno o dos que son bastante cotidianos, pero me llaman muchísimo la atención por la especificidad, como se me complique esa palabra, que tienen estas distintas ramificaciones de la actividad turística. Y me juego la vida a que también les va a llamar la atención a ustedes, por supuesto. Así que si alguno ya hizo alguna de estas actividades, si les llama la atención alguna, si les gusta, si no les gusta, me lo pueden decir. ¿Cómo me lo van a decir? Si yo estoy en un estudio de radio, vos estás en tu casa seguramente. Y bueno, no pasa nada, porque me lo podés decir a través de nuestro WhatsApp, mandándonos un audio, escribiéndonos un mensaje, que ya mismo te digo el número. Y mientras tanto, estoy haciendo toda una introducción bastante larga para darte tiempo de ir a buscar un papelito donde anotar el número de WhatsApp, que es el 11-59-03-30-45. Y si tenés el celular justo, lo dejaste cargando y no te da mucha gana de ir a sacar el cargador y qué sé yo, porque es completamente entendible, lo necesitas para el resto del día, y tenés un teléfono fijo, pues mejor, porque nos podés llamar a través del 4305-3303. Con ese número te podés comunicar con nosotros, así con un llamadito, y si no, nos podés dejar tu mensaje en Twitch, que ahí estamos como radio-hermes.
Y en el caso de que justo ahora te tengas que ir, que no puedas escuchar la programación, yo estoy en la universidad, entiendo que justo ahora las últimas semanas son complicadas, tenés que estudiar para un parcial, no pasa nada. Cuando tengas tiempo, cuando puedas, te das un tiempito libre ahí, tranquilo, con unos matecitos, con un tecito, lo que te guste tomar, o antes de irte a dormir, ¿por qué no? No podés escuchar en Spotify y en YouTube, en ambas redes sociales estamos ahí como Radio Hermes. No me olvidé de nada más, ¿no, Nacho? No, ¡ay, Nacho! Hola, ¿cómo estás? No te saludé. ¿Todo bien? Acá me dice Nacho que está todo bien, que me extrañó. Yo también, Nacho, te extrañé. Así que seguimos para adelante nomás. Y vamos a hablar de una rama muy específica del turismo K-pop. Este turismo consiste en tener como atractivo principal algún elemento importante en la cultura popular. Por ejemplo, el paseo de la historieta de San Telmo y visitar Liverpool por los Beatles son claros ejemplos del turismo K-pop. Pero hay algo que mueve tanta gente y hay tantas cosas para ofrecer que dentro de esto se hizo una categoría especial. Les presento entonces al turismo tolkiano. El turismo tolkiano se basa en tener como atractivo principal la tan aclamada saga de El Señor de los Anillos. Se lo denomina de esta forma por el autor de los libros, J.R.R. Tolkien. Y tantos los libros como las películas mueven tanta, pero tanta cantidad de gente que tienen una categoría de turismo propio. Este tipo de turismo me resulta súper extraño porque entiendo que es algo que logró llegar a un público masivo, pero piensen que por ejemplo Star Wars o Harry Potter no tienen un turismo propio, o al menos por ahora, claro. O sea, uno puede ir a visitar el parque temático de Harry Potter, pero no hay tanto material como para que tenga en sí mismo una categoría turística propia y se hable de un turismo mágico, por ejemplo, como si sucede con El Señor de los Anillos. Esto es para mí lo que lo hace curioso por sobre todas las cosas, el hecho de que sea algo tan específico que tranquilamente podría pasar con otras sagas así de películas súper famosas, súper populares, que sin embargo no lo tienen a pesar de que sí como películas tengan el mismo renombre o incluso más. Obviamente, el lugar indicado para realizar este tipo de turismo es en Nueva Zelanda, ya que en este lugar se filmó la película. E incluso en Otorohanga hay un hotel que es idéntico a la casa del Hobbit, personaje emblemático de la saga. Y no se queda acá nada más, sino que hasta tiene un pueblo ambientado con casas de Hobbit. Ahí te mostramos imágenes para que veas este pueblo tan hermoso y tan lindo, tan bien ambientado también y también caracterizado, como si estuvieses realmente adentro de la película. Este pueblo se llama Hobbiton y está en la localidad de Matamata. Tiene un nombre muy gracioso. Obviamente que además de estos lugares hay bastantes circuitos mostrando localizaciones de la película por todo el país. De hecho, después del 2001, que si no me equivoco fue cuando se estrenó la segunda película de la saga, el turismo aumentó un 40% en Nueva Zelanda y de ahí en adelante que el turismo es una de las actividades económicas más importantes del país. Antes también, claramente, tenía un caudal de turismo importante porque Nueva Zelanda es un país hermosísimo, pero gracias al Señor de los Anillos este turismo aumentó muchísimo. Y si hoy en día Nueva Zelanda está en el top 10 de lugares para ir a visitar, es en mayor parte gracias a la película. Otros países a mencionar simplemente que están haciendo cada vez más fuerte este tipo de turismo son España y México, creando pueblos temáticos de la película que acabamos de mencionar. Así que recomendación para esta semana, mirar El Señor de los Anillos porque aparentemente es muy buena. Yo todavía no la vi, la tengo en mi lista de películas pendientes. Algún día la voy a ver. También quiero hablar de un turismo que a mí me llama muchísimo la atención y es un turismo súper convencional, ¿eh? O sea, está dentro del turismo gastronómico y es un turismo que hayan escuchado hablar, seguramente si no lo hicieron ustedes conocen a alguien que hizo este turismo, porque es un turismo que recorre la historia y la fabricación de los vinos. Estoy hablando del enoturismo. Yo sé que este turismo es algo súper habitual y entiendo que parezca algo normal, pero piensen esto. Así como se habla de un enoturismo, que es específico de los vinos, ¿por qué no hay un chocoturismo que sea específico del chocolate? Yo, por ejemplo, lo compro todo eso, ¿eh? Tampoco se me ocurre con otras cosas como, por ejemplo, el café o el queso, que son alimentos internacionalmente cotidianos y usados en un montón de cosas. No hay un turismo propio de estos alimentos. O sea, sí podés ir a visitar una fábrica de chocolates o alguna plantación de café, pero no es que se hable de un turismo de café o chocoturismo o turismo del queso.
En cambio, esto sí pasa con el enoturismo. Se ve que el vino tiene ese algo más que hasta incluso hace que haya una categoría única dentro de esta bebida en el turismo. Cosa que algo particularmente yo por ahí no me siento tan enganchado porque no me gusta mucho el vino. Pero bueno, excelente para la gente que sí le gusta, ¿no es así? Así que dicen muchos que el mejor país para realizar este tipo de actividad turística como el enoturismo es Francia. Y la verdad es que sí, posiblemente lo sea. Sin embargo, vamos a destacar a nuestras dos hermosas provincias reconocidísimas por la variedad de enoturismo que ofrecen. Por ejemplo, San Juan tiene una ruta del vino en la cual se pueden visitar las mejores bodegas del país. Casi todas están ubicadas a las afueras de la capital, con lo cual se disfruta de una excelente comida, un ambiente súper tranquilo y unos paisajes increíbles que terminan de adornar este hermoso recorrido. Mientras tanto, Mendoza tiene muchísimas bodegas que ofrecen actividades complementarias, es decir, que además de degustar unos vinazos y de ver paisajes de película, también vas a poder hacer cabalgatas y paseos aerostáticos sobre los viñedos. También, dependiendo de la época del año, hay bodegas que te dejan participar del proceso de producción para que disfrutes del vino, desde que es una simple uva hasta que lo terminás de tomar en una elegante copa de vidrio. Se encuentra también en Mendoza, en la ciudad de Maipú, muy cerquita de la capital mendocina, el Museo Nacional del Vino y la Vendimia. Para todos aquellos amantes de esta bebida, es un lugar muy pero que muy recomendable. Y ahora ya que estamos medio en pedo, ¿no? Medio ya como un poquito alegres de tanto hablar de vino, vamos a hablar del siguiente tipo de turismo, que es un turismo que se desprende de una de las actividades turísticas que más cantidad de gente mueven y que más impactan al mismo tiempo. Impactan en el sentido de que impresionan, en el sentido de que nos afecta alguna emoción ahí medio tristonga, lógicamente. Porque estamos hablando del turismo de tragedia, que puede ir, por ejemplo, desde visitar los campos de concentración en Polonia hasta ver el monumento de las Torres Gemelas. Es que lamentablemente han ocurrido tantas tragedias que hay muchas ramificaciones que se pueden sacar de esto. Sin embargo, a modo de tomar conciencia, elijo hablar de una de las ramificaciones específicas que por ahí estaría bueno que no existan, pero lamentablemente como forma parte de nuestra historia como humanidad, existe. Estoy hablando del turismo atómico, que si bien con el nombre es inevitable pensar en Nagasaki y en Hiroshima, también entran en esta categoría Chernobyl y Fukushima, entre muchas otras ciudades, ya que se trata de un turismo que tiene como actividad principal el visitar lugares donde hayan pasado desastres nucleares o donde por algún accidente o acto medio ecológico, ambiental, poderoso, sea imposible vivir. Tristemente, el país que más lugares tiene esta categoría es Japón, y es un país que es primer puesto en este tipo de turismo tan negro, tan triste. Y la verdad es que es medio lamentable que una isla tan chica y tan hermosa, con paisajes tan bellos y únicos en el mundo como es Japón, haya pasado por tantas atrocidades. El caso por ahí más emblemático son Nagasaki e Hiroshima, que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ambas ciudades fueron bombardeadas con bombas atómicas por Estados Unidos. Las dos ciudades tienen distintos monumentos y lugares recordando este hecho. Vamos a empezar con Hiroshima, destacando el Peace Memorial Park, que recuerda las 140 millones de personas que murieron debido a la tragedia y pregona porque esto nunca vuelva a ocurrir. O sea, entiendo que por ahí el número así suena impactante, pero es como comparar, es más de dos veces Argentina. O sea, la cantidad de víctimas que tuvo solamente las dos bombas. O sea, imagínate el número total de las guerras mundiales y de todo. Es algo bastante triste y que es algo que tiene que dejar de ocurrir cualquier tipo de guerra, ¿eh? O sea, usando armas, usando virus, usando tecnología. Basta de esa estupidez que hace el hombre. El hombre en general, no, que hacen los gobiernos. Vine potente. Fueron las elecciones ayer y quiero tirar para arriba. En este parque de la memoria, ¿no?, se puede ver el cenotafio que conmemora a las víctimas y también la cúpula de la bomba atómica, que son las ruinas del auditorio de la prefectura de Hiroshima, el cual se dejó ahí recordando cómo lucía antes del bombardeo. De hecho, el atractivo principal es, bueno, ver la cúpula, ver el edificio destruido claramente, pero hay una plaqueta desde donde uno puede ver cómo era la estructura original y donde hay una breve reseña histórica del edificio.
También se recuerda de una forma muy especial a los niños fallecidos a causa de la bomba con el Monumento a la Paz de los Niños. Este monumento se basa en la historia verídica de Sadako Sasaki, una historia que va a perpetuar por siempre y que nos recuerda la atrocidad del evento. Y por último, se puede ver la Casa de Descanso, que recuerda que antes de la explosión, Hiroshima era una ciudad de negocios. Este edificio, que era una tienda de kimonos, de alguna manera logró mantener su estructura en pie luego de la explosión. Algunos años después, el gobierno de Hiroshima compró para remodelarla y dejarlo como hito y recuerdo de lo que alguna vez fue. También, dentro del mismo parque, Hiroshima cuenta con otros monumentos y tres museos diferentes que recuerdan este terrible acto. Nagasaki, por su parte, tiene un parque que es el epicentro de la bomba atómica, donde una columna de piedra lisa y negra señala el punto sobre el cual explotó la bomba. Ahí en imágenes ponemos, es un monumento que señala el punto exacto donde la bomba aterrizó. En el parque todavía queda en pie uno de los pilares de la antigua catedral de Urakami que se encontraba en este lugar. En esta ciudad, la explosión mató a 74 millones de personas y no solo se las recuerda en el parque, sino que también en el Museo de la Bomba Atómica, que es quizás el más impactante de los museos relacionado al tema y que va siendo toda una reseña histórica a través de este armamento tan poderoso. Estas tragedias igualmente no solamente son productos de guerras y descuidos humanos. Muchas veces hay una serie de coincidencias desfavorables que terminan en algo bastante similar, como por ejemplo lo que sucedió en Fukushima, que en el año 2011 sufrió un terremoto de una gran escala, lo que provocó que un tsunami, además de inundar a media ciudad, dañara una central nuclear y esta explotara y colapsara, y bueno, desde el 2011 que la ciudad quedó inhabitable por los altos contenidos radioactivos. O sea, es algo bastante similar a Chernobyl. E incluso hay quienes dicen que la actividad radioactiva en Fukushima es peor que la de Chernobyl. Y bueno, ahí tuvo un análisis que la verdad, mucho no entiendo del tema. Conclusión, que es imposible vivir allá por todos los efectos perjudiciales que tiene para la salud, claramente. E igualmente, hay que hacer una aclaración importantísima en el caso de Fukushima. Porque lamentablemente hay muchos lugares donde hubo accidentes nucleares y en todos ellos, como digo, está prohibido ir aunque sea 5 minutos porque es letal para la salud de cualquier persona o de cualquier ser vivo. Obviamente que hay gente que esto se lo pasa por alto y lo hace igualmente, es decir, hay gente que... Hay agencias, de hecho, ilegales que realizan circuitos en Chernobyl, por ejemplo, por más que esté estrictamente prohibido. Sin embargo, lo que pasa en Fukushima es paralelamente distinto, porque el gobierno nacional de Japón empezó a promover este año el turismo en esta zona, ya que hay todo un plan para que en el 2027 la ciudad sea habitable nuevamente. Los turistas están chochos, porque ahora no hay que hacer nada raro o ilegal para visitar esta ciudad. Sin embargo, los japoneses en general le tienen una gran desconfianza a esta propuesta. No es poca cosa que el gobierno esté fomentando el turismo en esta zona, porque gracias a esto hay excursiones en lancha para visitar la central devastada por el tsunami, cosa que antes, salvo que seas un hábil nadador, era imposible. Este tipo de turismo, quizás como para verle el lado positivo de lo que quiera hacer el gobierno japonés, es que... no me sale la palabra. Invita a muchos ciudadanos que vivían en esta ciudad a contar su testimonio, a contar cómo fue... el momento de este desastre nuclear, de cómo es que ahora se están haciendo viviendas temporales, ahí está, hasta que la ciudad se pueda reconstruir nuevamente y vuelva a ser habitable. También se pone mucho el foco en la discusión si hacer una energía nuclear es ético, sustentable, o si tiene algún futuro energético, porque está bien, contamina menos, pero a la mínima que pase algo, un accidente mínimo... ya tenés a toda una ciudad devastada y que no la podés reconstruir al año siguiente, sino que tarda años y años y años en limpiarse todos los desechos tóxicos que produce esta energía. Así que, nada, por un lado está la gente que lo ve así, por un lado está la estrategia del gobierno japonés, o los que piensan que el gobierno japonés quiere hacer una estrategia para mostrar poder nada más, y que todavía en el 2027 es realmente malo para la salud de uno ir a vivir allá. Pero bueno, ese es otro tipo de cuestión. Como verán, hay muchas cosas en la actividad turística, cosas que nos ponen tristes, cosas que nos ponen felices, y también
Si esto les pareció llamativo, nos quedan por ver muchas cosas más y la mayoría son cosas muy extrañas. Por eso, antes de seguir, me parece una buena idea escuchar una canción de Duncan Dhu que nos cuenta sobre algo que ni la más específica categoría en el turismo tiene todavía. Ponemos ese temazo. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11-5647-2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escúchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles,
Radio Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ahí está, qué lindo tema que acabamos de escuchar. Y también tenemos tiempo para un par de saluditos. Por ejemplo, Aníbal de Belgrano, que nos pone: qué tremendo el turismo bélico en Japón, que lleve el primer puesto por lo pequeño que es. Sí, así es tremendo, muy triste y que nos da para pensar muchísimo. Y también nos habla Clarisa de Boedo, que nos dice: Matías, siempre sorprendiendo, no tenía idea de estos circuitos. Ahora quiero que empieces a hablar del turismo matemático, por favor. Y te quiero decir para vos, Clarisa de Boedo, muy bien, muy atenta a mi Instagram, porque claro, yo ahí en mi Instagram siempre subo cuando hago programa algunos adelantos de lo que va a tratar, y yo dejé como una pequeña, no sé si adivinanza, pero como una pequeña pregunta diciendo los turismos que vamos a hablar hoy. Como bien nos adelantó acá Clary, que le mando un saludo enorme, vamos a hablar de un turismo que es el turismo matemático, pero por ahora falta. Que el turismo matemático fue como el que más resaltó, la verdad. Que igual con ese nombre sí, entiendo la sorpresa. Pero bueno, mientras tanto dejamos la matemática para después, porque ahora es el turno de la droga. Así es, porque es el turno de hablar de narcoturismo, que en realidad es un concepto turístico muy nuevo, y que de acá a unos años se van a poder sacar cositas que se diferencian entre sí. El narcoturismo es un turismo cuyo atractivo principal son drogas, puede ser para saber su historia o simplemente para su consumo. El país que más se destaca en esto es Holanda, que sin querer hacerlo, ayudó a crear un complemento que terminaría de crear el concepto de narcoturismo. Sucede que en Holanda las drogas blandas están despenalizadas, y actualmente hay unas 200 cafeterías en el país que venden marihuana o algún derivado de la misma. Estas tiendas, que empezaron por una política estatal de una lucha contra el narcotráfico, se convirtieron en atracciones turísticas. También a esto ayudó bastante el Museo del Cannabis, que si bien el original está en Ámsterdam y que acá lo vamos a poder ver, tiene otra sucursal en Barcelona. Este museo te muestra de todo sobre el cannabis, desde cómo fue descubierto hasta cómo será su utilización en un futuro. Te cuenta cómo y cuándo empezó a utilizarse como droga, cómo y cuándo empezó a utilizarse como medicina, su papel en el narcotráfico, qué tan bien o mal hace realmente, y hasta explica el proceso de su cultivación. Y si me disculpan, voy a tomar agua porque me está picando la garganta. Ahí está. Tenía ganas de toser. En fin, que si te gusta el cannabis, Holanda es para vos. Sin embargo, dentro del turismo y del narcoturismo, hay otra actividad que su atractivo no es ni consumir ni comprar droga, sino más bien saber cómo fue utilizada o saber, digamos, la movida que tuvo en distintos entornos. Colombia empezaba tímidamente a crear circuitos de Pablo Escobar, y con el éxito de la serie de Netflix, empezaron a sacarle a esta rama más y más provecho. Actualmente hay recorridos donde los grupos pueden visitar laboratorios donde se cocinaron distintos tipos de droga e incluso las casas de algunos capos de la droga. Obviamente, tanto los laboratorios como las casas se encuentran algo vacías, ya que todo lo importante se lo llevó antes la policía para adjuntar evidencias, pruebas y demás cosas. Pero bueno, que podés ir a visitar alguna de las viviendas de Pablo Escobar o algunas viviendas de otros narcotraficantes así importantes que hicieron bastante ruido en su momento, es posible tanto en Colombia como en México, Estados Unidos y España, que son otros países que también están
realizando varios circuitos de este tipo. Y es que muchas veces se utilizan personalidades importantes, ya sean buenas o malas, para la diagramación de circuitos turísticos. Además, el turismo es una actividad a la cual le podés poner sabores, olores, sonidos y hasta colores. Como en el caso del turismo rojo, que se basa en visitar lugares donde se hayan librado batallas comunistas o cualquier lugar importante de esta ideología política. Básicamente, visitar la casa del Che Guevara formaría parte del turismo rojo. Igualmente, vamos a mencionar al país que impulsó este turismo tan específico, que es ni más ni menos que China. El país asiático, para fortalecer la imagen a nivel nacional, para empezar a utilizar un tipo de propaganda y que la gente de su población se empiece a sentir más representada con su gobierno, empezó a diagramar circuitos con esta temática a principios de este siglo, lo que derivó en el ahora llamado turismo rojo. Sus principales atractivos son el pueblo de Ruijin, que esperemos que lo esté pronunciando bien, que fue el lugar en el cual el gobierno soviético chino tuvo su sede en 1933. Otra de las ciudades que se pueden visitar en este circuito rojo es Zhongshan, pueblo natal del principal fundador del Partido Comunista Chino, que de hecho tiene una estatua así como atractivo principal del pueblo. También podemos visitar el pueblo de Xinjiang, lugar que además de tener estos paisajes increíbles que son de otro mundo, también fue donde se inició la Revolución China. Y también es para destacar Yan'an, donde se planearon distintas estrategias de combate. Se planearon estrategias de combate tanto por la lucha comunista contra el capitalismo y demás, las distintas luchas sociales que tuvo este movimiento, y también por allá, por la Segunda Guerra Mundial, se planificaron estrategias de defensa contra el Imperio japonés, que en ese momento estaba invadiendo al país, al gigante chino. Este tipo de turismo generó tantos ingresos que Rusia se sumó ideando circuitos como los Pasos de Lenin, donde se recorren lugares por los cuales pasó este pionero del comunismo. En estos circuitos, Rusia lo que hace es como poner en atracción turística los lugares donde Lenin se fue como refugiado, donde Lenin llevó a cabo sus planes, donde Lenin luchó, donde pasaron varias peleas grosas a principios de la formación de la Unión Soviética, durante la Unión Soviética y en la decadencia de la Unión Soviética. Todos estos circuitos están dentro de Rusia, como también en Rusia y en China, o en alguno de los países que formaban parte de la Unión Soviética y ya no lo son, como por ejemplo Estonia, Letonia y Ucrania. Son países donde, si alguien está interesado en el comunismo, pueden realizar este tipo de turismo y de paso, ¿por qué no?, visitar otra cultura, otras comidas y otros paisajes bellísimos que tienen estos países, por supuesto. Y ahora sí, vamos a hablar de aparentemente lo que resultó ser la estrella del día, el turismo que más captó la atención, el turismo que más gente está esperando, por el cual yo hable, el turismo que por lo menos a mí, digamos, como que sería mi última opción en el menú, ¿viste? Cuando vas a comer en un restaurante y ves muchas cosas que te gustan y te dicen algo que justo no te gusta y decís, bueno, si es lo único que hay, lo como. Porque bueno, no es que lo aborrezca, pero si lo puedo evitar, lo evito. Bueno, esto creo que es lo que me pasa a mí con este turismo, que es súper específico, y estoy hablando del turismo matemático. Es una segmentación bastante específica, ¿no? Viene de la rama del turismo científico y viene pisando fuerte en los países de Italia y de España. Y trata de hacer una explicación matemática acerca de un lugar o monumento. La propuesta en sí está bastante copada porque propone dar otra mirada a algo que ya se conoce. Por ejemplo, en las baldosas del Paseo de la Gracia, en Barcelona, que ahí te vamos a mostrar imágenes de la baldosa para que más o menos sepas cómo son, la figura puede coincidir hasta 3 veces consigo misma si gira alrededor del centro. ¿Qué sé yo? No lo sé. Hay toda una explicación matemática muy bien explicada por parte de quienes hacen y promocionan este tipo de actividad.
Yo la verdad es que no entendí un pomo, pero bueno, está bueno como para saber una curiosidad distinta. Está bueno como para tener otra mirada distinta, más allá de que te guste la matemática o no, por supuesto, a mí en mi caso puntual no me gusta, así que me quedo solamente con el dato curioso. Y es interesante replantearse este hecho de cómo, por más que uno siempre piense que ya está todo hecho en un circuito turístico, que ya todo se vio, que ya todo se conoce, bueno, no, siempre hay algún loco que te salta, por ejemplo, con un turismo matemático. Piensen que acá en el Paseo La Gracia está este edificio tan emblemático español, que es del estilo Art Nouveau, así que reciben millones de turistas todos los meses, todas las semanas, ya no saben qué inventar para promocionar este edificio aún más de lo que ya está promocionado, y bueno, saltaron con este día de turismo matemático que sirve para recorrer distintas cosas, proponer distintos puntos de vista y asombrarse aún más. Y si te gustan las matemáticas y los números, bueno, es el turismo indicado para vos. Así que súper recomendable. Tenemos, por último, el turismo ufológico, que es el turismo que tiene como atractivo principal a los ovnis. Se llama ufológico porque ovni en inglés es UFO. Así que por las siglas, ¿no? Que es menos mal que estoy en inglés. Unidentifiable Flying Object. No lo hablé bien, pero no importa. Yo quería simplemente mencionar las palabras largas. Hasta hace unos años, este turismo era algo general, era como turismo ufológico. Eso era como lo extenso, lo grande. Pero como ahora se puede empezar a hablar de turismo espacial, me parece que esto entra dentro del turismo espacial. O sea, como que el turismo ufológico, pese a que haya surgido antes que el turismo espacial, es una rama que se desprende del turismo espacial. Es un quilombo, ya sé, por eso me gusta el turismo, porque no se entiende nada, es como yo. Es inentendible, pero te gusta. Nada. La cantidad de lugares que hay para hacer esto alrededor del mundo es increíble. Así que vamos a mencionar solamente algunos. Vamos a mencionar quizás los más conocidos, los más emblemáticos, como para tener una buena noción, una buena idea de qué trata este tipo de turismo. Empezamos hablando por nuestro país, porque cada vez es más creciente esta modalidad turística, sobre todo en Neuquén, Salta, Córdoba y Entre Ríos. Pero vamos a mencionar solamente a las últimas dos provincias. En Córdoba es algo que se viene haciendo hace bastante. Miles de entusiastas escalan el cerro Uritorco esperando ver algo fuera de este mundo. Muchos tienen como preferencia este sitio porque una noche lluviosa de 1986 se registró el sobrevuelo de un círculo de aproximadamente 122 metros de diámetro. Y obviamente empezaron a surgir miles de rumores, miles de leyendas, miles de historias. Así que, ¿quién sabe? Capaz que en una de esas vas y te cruzas con seres de otro mundo. ¿Qué sé yo? Es un buen intento, yo iría a probar, a ver si pasa algo. Y en caso de que no tengas tanta suerte y en caso de que no te encuentres con seres de otro mundo, también hay un festival alienígena que se hace en los alrededores del cerro, que ya va por su sexta edición y es una experiencia hermosa y única porque es en el único momento donde se realizan caminatas nocturnas por el cerro. Así que bueno, en caso de no poder ver un alienígena, podés disfrutar uno de los paisajes más lindos del país en un momento único como es escalar el cerro de noche. También, además de esta caminata, hay concursos de disfraces, el que tiene el disfraz más original o más divertido de un alienígena gana no ganan plata, pero ganan como recompensas, como juguetitos de acción y cosas así. Está bastante copado. Y también, bueno, obviamente hay como una feria donde puedes comprar cosas con temáticas alienígenas, desde llaveritos hasta bichos así gigantes, hay de todo, está bastante bueno, súper recomendable. También Entre Ríos se está sumando a toda esta movida interestelar, porque la ciudad de Victoria empezó a promover el turismo ufológico en el 2018, o sea, es algo bastante reciente. Esta ciudad se puede visitar el Museo del OVNI, que tiene de todo. Y tiene tres cosas que particularmente a mí me encantan. La primera es que es un museo ovni, o sea, es una locura, chabón. ¿Cómo vas a tener un museo con temática alienígena? ¡Me encanta! La segunda es que sorprende. Acá te vamos a mostrar unas imágenes para que entiendas por qué digo que sorprende. Y es que parece de afuera como bastante simple, pero tiene de todo. O sea, realmente es increíble la cantidad de cosas que tiene ese museo. Y todas, relacionadas a los alienígenas, simplemente. O sea, es maravilloso. Y la tercera cosa que me gusta es que en la página del museo te explican todo súper mega bien.
los horarios, las muestras, cómo surgió la idea del museo, y hasta te cuentan los casos que evidencian la vida extraterrestre, no solo de la ciudad de Victoria o de Argentina, sino que te van contando casos que saltaron a la fama de muchos lugares del mundo. O sea, está todo súper bien explicado, las teorías que tienen, lo que muestran, por qué lo muestran. Así que, como me gustó mucho la página del museo, te recomiendo ir a visitarla, ir a chusmearla, y también vamos a dejar el link en la descripción del video, porque les recuerdo, el programa se sube posteriormente a YouTube. En el museo van a poder ver réplicas, las pruebas que se presentaron como evidencia de que no estamos solos, fotografías, videos y un montón de cosas más. Ahora, ¿por qué en Victoria se le están ensañando tanto con los ovnis? Bueno, todo empezó en 1991, cuando en un reportaje se ve la evolución de una luz con movimientos erráticos. Días después de este evento, tres luces coloridas recorrieron la costanera de la ciudad, y como fue a la tarde, muchísima gente vio este suceso tan extraordinario, y muchos testimonios se adjuntan en el museo. Y unos meses después de todo esto, en la Laguna del Pescado, se vieron entrar y salir unas luces, y a partir de esa fecha, de vez en cuando este evento toma lugar, cosa que antes no sucedía. Y hablando de la Laguna del Pescado, la ciudad de Victoria, además de tener un museo especializado en el tema, realiza visitas a esta laguna y al Cerro de la Matanza para el avistamiento de ovnis. O sea, es increíble cómo este turismo resalta lugares que antes no tenían una actividad turística. O sea, el cerro de la Matanza sí tenía cierta afluencia, no era algo súper turístico, pero sí tenía cierta afluencia, la Laguna del Pescado no. Así que bueno, se pudo armar todo un circuito y la ciudad de Victoria está moviendo una actividad turística importante con esta rama tan específica. Así que, bien ahí, me súper alegro. Así que, es increíble cómo, bueno, tanta gente quiere ver a los alienígenas. Pero sin embargo, si vos querés ver alienígenas, al lugar donde tenés que ir sí o sí es a la Capital Internacional OVNI. Este singular récord lo tiene Bonnybridge, un pequeño pueblo de Escocia, que ahí te mostramos cómo luce, que además de tener estos fantásticos lugares que estamos viendo, tiene el récord de ser el lugar donde más avistajes de ovnis se realizan por año. Desde 1993, que hay más de 300 avistamientos de ovnis reportados en esta ciudad. O sea, desde 1993, una vez por año, se vienen reportando más de 300 así cosas flotantes extrañas que llaman la atención. Algo que solamente pasa en este pequeño y lindo pueblo escocés. Ahí me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Una notificación? ¡Ah! A ver. Ah, no. No era ningún mensaje. Como amaga el celu. Mejor que Messi. Le voy a bajar el volumen, eso sí. Ahí está. Aunque a veces no se necesitan avistamientos, como en el caso del pueblo escocés, para hablar de turismo ufológico. Perú, por ejemplo, es uno de los países en los que más pesa este tipo de turismo. Principalmente por las líneas de Nazca, que si no sabes lo que son, si nunca las viste, ahí te mostramos. Que bueno, son formas que solamente pueden verse desde arriba, o sea, desde muy arriba. Y no hay explicación todavía de cómo esto pudo ser hecho, ya que las mismas tienen muchísimos años de antigüedad y no se sabe cómo pudieron hacer estas figuras sin verlas desde un dron, un avión o algo similar. Además, en Perú también se encuentra el desierto de Chilca, bastante cerca de Nazca, y donde se han avistado varios ovnis. Que no solo da ilusiones imaginar que hay otros seres habitando el universo, sino que también alimenta aún más el mito de que las líneas de Nazca no fueron hechas por humanos. Pero bueno, como no hay evidencia, no hay nada seguro. Y hablando de evidencia, esto es lo que impulsa a mucha gente a visitar el desierto de Nevada en Estados Unidos, donde se encuentra el Área 51, que podría esconder archivos y pruebas demostrando que los extraterrestres existen. Esto, la verdad, es que tranquilamente podría ser así, porque es un área protegida por el gobierno y es imposible acercarse a la misma. O sea, no te dejan ni estacionar el auto por más que estés a 100 metros de esta área tan ultra secreta que tiene el gobierno estadounidense. Todo esto hizo que la carretera por la cual está el acceso, no el acceso sino por donde pasás por esta área protegida, se denomine como carretera extraterrestre. Y se hizo una tienda enorme en esta ruta que venden cosas como aliens y demás souvenirs. Algo parecido a lo del festival cordobés. Pequeña recomendación, hay una película de los Looney Tunes que no es Space Jam. Es otra película que, bueno, no sé, a mí me encanta esa película. Me gusta mucho más que Space Jam. Donde bromean con esta base. Y nada, es un comentario así que salta medio de la nada. Pero me encanta esa película y tenía ganas de recomendarla.
Todos estos lugares tienen en común que capaz en una de esas, si tenés mucha suerte, ves un ovni. Pero en Rusia hay una alienígena que habita permanentemente en Molevka, la ciudad que impulsa el turismo ufológico, con una estatua de un alienígena que ahí te mostramos cómo está tan tranquilo paseando por tierras humanas. En la temporada de invierno de 1983 en Molevka, un investigador encontró un enorme agujero cuyo diámetro alcanzaba los 62 metros. Era el único agujero de la zona y era difícil saber qué lo había provocado. El investigador, nada, trataba de buscar alguna teoría lógica, pero no encontraba con nada. Y posteriormente, dentro de algunos años, se fueron dando varios sucesos, se fueron vislumbrando objetos extraños en el cielo del pueblo de Molevka, y muchísima gente llegó a la conclusión de que lo que vio el investigador fue un punto de aterrizaje de un ovni. El pueblo de Molevka no dudó un segundo en agarrarse de esto y declararon al sitio como zona anómala, convirtiéndola en un destino perfecto para el turismo ufológico. Así que, con esto, digamos, serían todos los turismos por ahí más, más segmentados, que segmentan al turismo de una forma muy específica, un público muy particular, muy quisquilloso. Obviamente, son cosas adicionales también, o sea, no es que si vas a visitar, no sé, el monumento de Stalin, estás haciendo turismo rojo y nada más. Es todo un conjunto, pero bueno, sí, ahí se llega por ahí a veces a tantas variedades que se terminan haciendo estas ramificaciones para la gente que quiera hacer algo súper específico. Y me parece perfecto, porque hay muchísimos gustos en el mundo y en el turismo eso se tiene que ver reflejado, por supuesto. Como siempre, el programa va a estar subido al canal de YouTube de la radio, que se los recordamos, es Radio Hermes, así lo buscan, Radio Hermes, Destinos Ocultos, compartir, like, excelente, pasen todo eso, obviamente si les gusta el programa, por supuesto. Sin nada más que decir, nos vemos a la próxima y para cerrar con el temita del turismo extraterrestre, los dejamos con un tema de la banda estadounidense Blink-182 que afirma fervientemente que los aliens existen. Nos vemos y hasta la próxima. There's something in the back room. Hope it's not the creatures from above. You used to read me stories as if my dreams were boring. We all know conspiracies are dumb. Door open all night. I know the CIA would say, what you hear is all hearsay. Wish someone would tell me what was right. Am I wrong? And there's something very wrong. And I know it must be late. The God says yesterday.
Hasta acá fue el recorrido de hoy. Te esperamos la próxima semana con más Destinos Ocultos.